Esta fue la primera reacción de David Benavides tras darse a conocer pelea de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga. Así es, la pelea de Canelo contra David Benavides continúa sin darse. El tapatío se inclina por el retador boricua. A falta de un comunicado oficial, todo se inclina a que Canelo Álvarez se enfrentará a Edgar Berlanga el próximo 14 de septiembre, lo que se convirtió en un golpe letal para cualquier opción de la pelea contra David Benavides. El monstruo mexicano no tardó en tener su primera reacción. Se despidió de ser el retador oficial de los títulos supermedianos. La afición tenía esperanzas de ver la pelea de Canelo Álvarez contra David Benavides en septiembre. Sin embargo, ESPN reporta que el tapatío y Edgar Berlanga están cerca de llegar a un acuerdo en una pelea que pocos desean ver, y es que el boricua es el rival mandatorio de la AMB y promete darle una guerra en una edición de la rivalidad de México contra Puerto Rico. A las pocas horas de trascender la pelea de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga, la primera reacción de David Benavides fue enviar una carta al CMB en la que confirma que se quedará como retador de peso semipesado del ganador de la pelea entre Artur Beterbiev y Dimitri Bivol. Esto significa su adiós como rival mandatorio del tapatío en supermediano. El WBC acaba de recibir una carta de arroba Samson Boxing, promotor exclusivo de arroba Benavides 300, confirmando que David Benavides continuará su carrera como peso semipesado. Está confirmado como campeón interino WBC de 175 libras y es el contendiente obligatorio para el ganador entre Artur Beterbiev y Dimitri Bivol, escribió Mauricio Sulaimán. Después de su victoria sobre Oleksandr Zvozdik, David Benavides se tomó un tiempo para elegir entre quedarse en semipesado o bajar a supermediano. Ahora finalmente tomó su decisión y es renunciar a una pelea contra Canelo Álvarez. Y es que todo indica que la batalla más esperada en el mundo del boxeo no sucederá, por lo menos en este 2024. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.